Aló, chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo gameplay. Esta vez del juego de Car Mechanic Simulator Pocket Edition. Y como siempre, vamos a checar si está en español. Audio global, música. Juego. Lenguaje, a ver, aquí está. Aquí arribita. ¡Ay! ¡Ah! ¡No lo pasé! Ahí está, español sí tenemos. Sí tenemos Spanish. Bien. Dice, al jugar con un Joy-Con sigue las instrucciones para encajar la correa. Sujétalo con firmeza y no lo sueltes. Ok. Cerrar. Vamos a iniciar una nueva partida. Está cargando, lodín. No, nada. Hola, cargando, vamos. Ya no. ¿Qué pasa? No me digan que se trabó el juego. No, no quiero que se haya trabado. Espero que no. Me ha pasado con la Nintendo Switch que se traba cuando quiero meterme a la sección de noticias y se queda congelado. O sea, tengo que volver a reiniciar o apagar el sistema porque no funciona. Espero que no, creo que nada más está cargando. Quiero suponer que es eso. Pero pues aquí estamos esperando. Aquí esperamos. Ay, qué desilusión. Sí, sí se trabó, ¿eh? Espero que no. No se ha movido. No se ha movido nada. No, pues miau. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ya empezó. Bienvenido a Car Mechanic Simulator Pocket Edition. Dice, en este breve tutorial te mostraremos lo básico sobre la mecánica del juego y aprenderás a resolver tus primeros encargos. Ok. Primer cliente. ¿Has oído sonar el teléfono? Es un nuevo cliente. Ve al mostrador y coge el teléfono para comprobar qué hacer. Ahí les encargo el tamaño de la fuente de las letras porque está muy pequeñito. No alcanzo a ver muy bien. Dice que vaya. ¡Oh, me puedo mover! ¡Oh, genial! ¡Genial! Dice, en este menú puedes ver todos tus encargos pendientes. Algunos están bloqueados porque necesitas más experiencia para aceptarlos. Aquí puedes aceptar o, si no te gustan, rechazar trabajos sin consecuencias. Los nuevos trabajos aparecerán aquí cada vez que un nuevo cliente te llame. Ay, qué pequeñitas están las letras. Royal Blanco, categoría de trabajo, descripción de trabajo. Encuentra y repara todos los problemas de las marchas. Lista de piezas entregada. ¡Ah! Espérate, todavía no termino. Ok, acepto este. Oh, aquí está. ¿Qué me dijo que tenía que checar aquí? Pero no es esto. Era algo de las marchas, ¿no? ¿Qué examinamos? Desamblaje de piezas. En este modo puedes desmontar las piezas de un coche. Puedes acceder a cada pieza desde diferentes partes del coche. Así que si estás mirando en un lugar equivocado, no podrás desmontar la pieza.
Comprueba siempre si puedes acceder a la pieza moviendo el cursor sobre ella. Si una pieza está bloqueada por otra, esta brillará de un color rojo cuando intentes desmontarla. Ay. Ay, no. ¿Qué tengo que hacer? Ok, a ver, dice ZL. ¿Qué puedo moverla? No. Ah, ok, puedo mover con esto. Modo ensamblar carrocería, activar modo condiciones. Condiciones son las cosas que están iluminando color blanco. Mover vehículo. Gestión de trabajo. Oh. Mantén siempre tu lugar de trabajo limpio y organizado. Las reparaciones que requieren acceso a ruedas y suspensiones solo serán posibles en un elevador. Otras no las necesitan. Para aceptar un nuevo trabajo necesitas un espacio libre en medio de tu taller para que el cliente pueda dejar su coche. Ok, a ver. Encargo de reparación. Aquí puedes ver los detalles del encargo. Si no te gusta el trabajo o no puedes realizar todo lo que se solicita, siempre puedes terminar el trabajo. Recibirás un reembolso por las tareas que hayas hecho, pero perderás la bonificación por terminar el trabajo. En futuros encargos tendrás que ubicar las piezas rotas por ti mismo en vez de tenerlas en la lista. Ten muy en cuenta la barra de condiciones mínima que aparecerá a la derecha. Te dará la información sobre la condición mínima necesaria para completar cada encargo. Ok, dice repara con piezas en condiciones mínimas, categoría de trabajo. ¿Pero qué dice categoría de trabajo? ¿Cómo? Ok, amortiguador trasero A, bloqueo de caucho, eje de transmisión frontal. Dice encuentra y repara todos los problemas de la marcha. Amortiguador trasero A. Si son los amortiguadores, ocupo cambiar de habitación. Ok. Ah, captar. Mover vehículo. Área de pruebas, taller. Elevador izquierdo, elevador derecho. Son iguales, ¿no? Ok, voy a agarrar el izquierdo. ¿Y dónde se fue el garro? Pero entra por acá. Área de pruebas. Taller de pintura. ¿Dónde está el carrito? ¿Por acá? ¿No puedo pasar? Ok, por aquí. ¿O solo está de decoración? A ver, aquí dice algo. Para choques frontal. Carrocería. O sea, el carro está de aquel lado, pero no lo puedo. No puedo acceder porque estoy en el tutorial. ¡Ah! ¿Qué hago ahora? Mandé el carro a otra parte. Mandé al carro a otra parte. ¡Oh, rayos! Tu taller, centro de subastas. Oh, ¿todavía me puedo salir? Oh, rayos. Mandé el carro a otra parte. Ay, trabajos en espera 4. Y ya lo sé. Ay, nana. A ver. ¿Qué es esto? No puedo hacer nada. ZL. No puedo hacer nada. Inventario. Ay, no, no puede ser. Ahora sí que no puede ser. ¿Qué puede ser la computadora? Llantas, tienda de partes, piezas, préstamo del banco. Señor, he perdido su carro. Oh my God, ¿dónde está? ¿Dónde le puedo picar? Yo sé que está ahí, pero no me deja agarrar. O sea. Ah, ok. Vamos a traérnoslo de regreso. Por vehículo. Es el centro. Ya lo recuperé. Ya recuperé el carro. Ok, el amortiguador de la parte de atrás.
Ah, hasta ya te hace el amortiguador. Ok, salte. Esta no, es de este lado. ¿O no? Bloque de caucho. A fuerzas tengo que quitar las llantas. A ver, ¿por qué no lo quita? No puedo quitar la llanta, dice que tengo que mantener presionado. Está el amortiguador, quiero quitarlo. ¿Ese? Sí, ya sé que no lo puedo quitar si no quito este. Ah, ok, ¿en serio tengo que apuntar a las bolitas estas? Oh, no. Wow, ¿por qué me metí tanto? Llanta clásica 6, accesible desde el lateral de la rueda, en el elevador. Sí, ya sé, ocupo un gato, pero pues no tengo eso. Entonces, ¿qué? ¿Cómo le puedo hacer? Activar modo de condiciones. Carcasa del motor. Bobina de encendido. Estas son que las bujías, ¿no? ¿No? Ay, la verdad estoy bien up con esto de la mecánica. Ok, el amortiguador trasero no puedo. Bloque de caucho. Eje de transmisión frontal. Estos son los ejes. Esto es el servo de freno. Barra contraladeo. Brazo. Esto es no. Es que el eje es el de aquí abajo. Pero ¿cómo le pudo hacer? Dice que tengo que ir al elevador para por quitar la llanta. Aquí está amortiguador frontal. Ay, ¿qué hago? ¿Por qué no puedo abrir esta sección de aquí? Ay, estoy bien up. ¡Son cortinas! ¡Puedo atravesarlas! ¡Oh, rayos! Ok, vamos a ver. Bajamos otra vez. Mover el vehículo. Aquí está. ¿Dónde está el ascensor? Aquí está. Súbelo. ¡Ay, el cofre! No lo bajé. ¿No se rompe? Está alto, ¿verdad? Ok, está bien. Ahora sí. ¿Cuál era? Amortiguador trasero A. El amortiguador trasero. Es el que está rojo. Ay. Ahí está, amortiguador trasero A. Es este. Entonces vamos a quitar la llanta. Tenemos de este lado. Porque dice mantener pulsado. ZR. Y vamos quitando los tornillitos. Ahí está, ya quitamos la llanta. Esto se puede quitar completo, ¿no? ¿A poco tengo que quitar todo? No, puedo quitar esto de aquí. Que me dice que no, que tengo que quitar este. Ahí está, ya lo quité. Y ahora, ¿cómo pongo el amortiguador? Bueno, oh, tengo que comprarlo.
Ensamblaje de piezas. En este modo puedes montar las piezas donde corresponda. Una silueta transparente de la pieza aparecerá en los lugares donde puedes montarla. Pero tengo que ver mi inventario primero. Vender chatarra. Ordenación por llegar. ¿La vendo? ¿Seguro que quieres vender amortiguador trasero por $5? Ok, entonces tengo que pedir un amortiguador trasero. A ver. Tienda de piezas. Esto es del mofle, esto no. Aquí está, amortiguador trasero A. Ay, me cuesta 80 y tengo 2000. Ok, lo compramos, lo ocupamos. Vamos a regresar aquí. Y vamos a montarlo. Pero vamos, aquí va modo ensamblar carrocería. No, ensamblar carrocería. ¿Cómo carrocería? Ahí está, modo ensamblar. Aquí vamos a poner bien y regresamos con la llanta. Bueno, en este caso sería el ring. Listo. Ok, ya cumplí con el amortiguador trasero A. Ahora el eje de transmisión frontal. Eje de transmisión frontal. Suspensión del coche. ¿Será esta general? Eje de transmisión frontal. Ya sabía que era esa cosa. Pero, ¿cómo llego ahí? Ok, esta es la bota. Ay, espérate. Que aquí dice C. Eje de transmisión frontal, dices así nada más. Ok, vamos abajo otra vez. Es este, pero tengo que quitar estos primero. No lo quito. Ya sé cuál es, pero no sé cómo quitarlo. Mira, es que tengo que quitar todas las llantas. Sí, voy a quitar todas las llantas de este lado.
Ay, ay, ay. Acá está el otro. Esas cortinas estorban. Ahí está. De este lado. Listo. A ver. Entonces, a ver, ahora tengo que comprar eje de transmisión frontal. ¿Dónde está el escritorio? El escritorio, acá está. A ver, eje de transmisión frontal AB. Aquí está, eje de transmisión frontal, $160. Ay, está muy caro, ¿no? ¿Son de agencia o qué? Vamos a ponerlo ahora. ¿Dónde estoy? Acá frente. Vamos al modo de ensamblar. Y vamos a poner este primero. Ay, vuéltete. Tiene que hacer una rotación de llanta, ¿no? Esas cortinas estorban. Listo. A ver, ¿qué más había? Bloque de caucho. Ah, ¿y eso dónde estará? Bloque de caucho. Bloque de motor. Filtro de aceite. Tubo de escape, bloque de caucho. Ha de ser algo aquí arribita, a ver. Bomba de freno. Colector de aire. Radiador.
Entonces no es esto. Bloque de caucho. ¿Qué puede haber aquí? Esto es carrocería. Bloque de caucho. Sigo insistiendo que va a ser algo por aquí. Lo siento, señora, pero no sé. No sé cuál es eso. O sea que tengo que terminarlos todo porque si no, no sé cuál es. No sé cuál es, no sé cuál es. Ay, otra vez, lo volví a ver. ¿Cómo puedo ver? ¿De qué me equivoco? ¡Yay! Gané 240 y no arreglé lo de la caja de caucho. Sorry, 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 sorry. Y animos a ver si no se enoja el cliente. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí les dejo este gameplay. Dejen los comentarios qué opinaron del juego. Porfas, compartan si les gustó. Suscríbanse, no lo olviden, por favor. Eso me ayuda muchísimo a traerles más gameplays. Y una vez más, muchísimas gracias por ver. Adiós.